Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Vaya, vaya, vaya la de novedades que tengo hoy. Principalmente, hoy va a ser el vídeo de las nuevas scans, las nuevas imágenes que han salido de Vegeta Super Saiyan God, Super Saiyan Dios Rojo. Pero, atención, porque vamos a hablar en este vídeo de más novedades de Fighter Z, un videojuego nuevo que acaba de publicar Namco Bandai en su Twitter y un montón de cosas más. Hoy tenía previsto subiros un mod, pero no me va a dar tiempo. Por eso es que en el canal secundario os he dejado un tutorial. Cómo conseguir las bolas de dragón muy rápido en Super Dragon Ball Heroes para todos vosotros. Saiyans, esto es una auténtica locura, una auténtica pasada. Os estoy preparando un montón de vídeos, pero lamentablemente hoy solo puedo subiros este. Así que un like en forma de ki para darme el ki que necesito sería realmente increíble. Y si eres nuevo y estás viendo este vídeo del nuevo DLC, que sepas, compañero Saiyan, que damos soporte a todas, a todo el DLC, a todo el contenido de videojuegos de Dragon Ball. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Saiyans, como podéis comprobar, han salido las nuevas scans de Vegeta Super Saiyan God en HD, ese DLC 9 que va a salir en junio, y tenemos las primeras scans. ¿Qué os parece si vamos a verlas en HD? Aquí tenemos a Vegeta lanzando una especie de Final Flash, habilidad que va a sacar, voy a estornudar, un momento. Like. Esta es la primera habilidad de Vegeta, una de las habilidades. Realmente la scan es brutal, es en HD, Vegeta Super Saiyan Dios Rojo, lo que yo quería. Y todo este vídeo va a estar con Vegeta en la portada, con Vegeta aquí delante, porque se lo merece, es para él, ¿vale? Esta es, como digo, la primera scan. Pasamos a la siguiente, la que hemos visto en todas las noticias. Vegeta lanzando otra habilidad, parece que le ha dado el sol, que está cogiendo el Solarium y está un poco con colorete. Pero esta scan también es muy, muy buena, a mí me gusta, ¿eh? Ojo, cuidado, scan se le llama a la imagen que se filtra, ¿vale? Quiero decir que saldrá en junio y que aún queda contenido por anunciar. No solo va a salir Vegeta, el DLC no va a ser el DLC de Vegeta. Así que aprovecho también para decir en este vídeo que se está especulando mucho sobre la salida del Project Z y tampoco hay nombre, ni siquiera fecha de lanzamiento. Pero bueno, vamos a lo que vamos, a lo importante. Tenemos la scan de Vegeta y luego pasamos con otra de Vegeta más tradicional. Quiero que sepáis que Vegeta va a traer tres habilidades nuevas, ¿vale? Tres habilidades nuevas, las cuales son realmente brutales y vamos a poder disfrutar aquí en el canal cuando salga el DLC y toda la información que tiene que ver con el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2 la vamos a lanzar aquí en el canal, ¿vale? Segurísimo. También me gustaría añadir la última imagen que ha sacado Bandai con su personaje. Bandai es muy curioso, pero bueno, es correcto y es lo que es. Esto parece ser un evento, ¿vale? El evento de Satán, yo diría. No sé qué va a regalar ni nada, pero bueno, estas son las scans que han salido en Dragon Ball Xenoverse 2 en el día de hoy. Y como somos un canal que cubre toda la información y las noticias y he llegado tarde de trabajar, pues subo el vídeo y así todos estáis enterados, estáis notificados. Segunda parte del vídeo. No tengo scans porque este vídeo no es de Fighter Z, pero lo anuncio aquí. Se ha filtrado ya Goku GT para el próximo DLC de Fighter Z y efectivamente en una fase saldrá Goku Super Saiyan 4 mediante una habilidad, parece ser, lo cual va a ser realmente brutal. Goku Super Saiyan 4 es uno de mis mejores personajes de GT, de Dragon Ball GT, y es brutal realmente. Y para finalizar, este vídeo, como veis, no va a llegar a los 10 minutos y dudo mucho que llegue a 5. Si llega a 5, pues bueno, o 6, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ha presentado Namco Bandai el videojuego de Doraemon. Es brutal para la Switch y para Steam. Lo vamos a jugar en el canal secundario que tenéis en la descripción. Y deciros, chicos, que tenemos el canal de Twitch
para hacer directos de otros videojuegos. Ahora estamos jugando Star Wars Battlefront 2, pero tenemos un montón de videojuegos para jugar. Que si Dragon Ball, que si Tekken, que si Battlefront, que si GTA, que si Spider-Man. No se sabe cómo voy a salir en el canal de Twitch, pero si me seguís, que es gratis, sería realmente brutal. Y cuando haya algún evento de Namco Bandai, lo retransmitiremos por ahí. Saiyans, gracias por haber estado en este vídeo. Espero que os haya gustado. Darle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y como siempre, nos vemos en el canal principal y en el secundario para agradaros a todos. Corred, que he subido, ya lo he dicho, un vídeo sobre cómo conseguir las bolas de dragón rápido en Super Dragon Ball Heroes. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.